Hey, ¿sabías que la H suena? En primer lugar, por supuesto, agradecer a toda la familia de Kirkus que nos haya acogido aquí en su casa. Bueno, podría decir que la verdad que las últimas veces que he estado aquí el trato ha sido exquisito y sin cámaras, o sea que estoy muy, muy contento de que haya este acuerdo con nosotros. De cara a la jornada del jueves, adelantada como todo el mundo sabe, por la Copa, bueno, nos enfrentamos a Alicante, un rival que provocó una pequeña bomba en el vestuario en el partido de liga, de ida, perdón, y lo afrontamos con muchas ganas, no ya de revancha ni nada por el estilo, sino teniendo claro que llegamos a este punto los equipos muy igualados y nosotros tenemos muchas ganas de refrendar esa mejoría que pudimos ver el otro día en Madrid, ¿no? Nos enfrentamos a un equipo ligeramente distinto, con la falta de Simo y la llegada de Zahir Hers y la marcha de Pitt, pero bueno, la esencia del equipo es la misma, ¿no? Al final, jugadores como John Parr, Van Zergen, Matulioni, Pitt, bueno, creo que tienen un equipo muy compensado en todas sus posiciones, un equipo físicamente importante. Y un equipo con un entrenador que conoce perfectamente la competición y que sabe moverse en estas posiciones de playoff, ¿no? Destacar especialmente en la dirección de John Parr, ¿no? Creo que es un jugador que controla muy bien el tiempo del partido, controla muy bien el timing de su equipo, tiene muy claro a qué necesitan jugar en cada momento y creo que será una de las piezas claves para que nosotros podamos tener nuestras opciones, ¿no? Como bien nos decía, Matulioni y Pilepi son dos aleros con una facilidad para anotar muy grande y bueno, el impacto que tuvo Zahir Hers metiendo 36 puntos en el primer día, que para nosotros no es desconocido, pues podéis imaginar que es otra de las preocupaciones, ¿no? Pero más allá de Alicante, creo que últimamente estamos intentando mandar el mensaje de preocuparnos de nosotros, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que estar concienciados de que realizando bien nuestro trabajo y haciendo bien nuestro juego y teniendo claro la importancia que es el conjunto, pues creo que tenemos muchas opciones de poder competir para ganar el partido, que nadie se nos olvide que ese es nuestro objetivo, ¿no? Competir siempre para optar a ganar los partidos y eso es importante, ¿no? La semana es muy cortita, tenemos que hilar muy fino en lo que queremos mostrar y eso hemos intentado ayer con la sesión de vídeo de la mañana y con el trabajo en pista de la tarde especialmente, ¿no? Hoy volveremos a incidir en algunos aspectos y detalles que necesitamos para conseguir optar a esa competitividad que creemos que siempre podemos tener y con mucha ilusión por volver a jugar en casa. Creo que el club se está moviendo de una manera excepcional para que acuda la gente al pabellón. Espero que los universitarios con su animosidad y alegría nos den un puntito más de energía y que veamos un bonito baloncesto que sin ninguna duda creo que lo habrá, creo que será un bonito espectáculo de una tarde de jueves, horario de Euroliga, y podamos disfrutar de una victoria para nosotros que por otra parte se antoja bastante importante. ¿Alguna pregunta? José. A Roberto, y luego a Julen. Todavía seguimos sin hacer ningún tipo de cálculo para el tema de playoffs, ¿no? Quedan tantos partidos y hay una horquilla tan pequeña de diferencia entre unos equipos y otros que de verdad que hacer cálculo me parecería muy presuntuoso, ¿no? Sí que está claro que nosotros tenemos una serie de partidos ahora. Evidentemente pensamos solo en Alicante, pero después de Azpeitia vamos a un ciclo corto de partidos en cuanto a nuestra cabeza que son muy importantes para seguir teniendo opciones reales de poder pelear por eso y obviamente desterrar ya
lo de abajo, que no es poner prebendas, pero yo que las matemáticas tienen que ser muy exactas para que yo me quede tranquilo, ¿no? Pero sí, nosotros tenemos ahora un partido importantísimo. Todo el mundo es consciente, los jugadores son conscientes, el cuerpo técnico. Yo creo que la afición es consciente. A la afición, que hay que agradecer el esfuerzo que hizo el otro día en Madrid y que lo tenemos que refrendar ahora aquí en casa. Pero nosotros vamos a pensar en, ya te digo, en Alicante, evidentemente en Azpeitia, pero ahora en Alicante. Y ese miniciclo de dos partidos nos tienen que ayudar a ver hasta dónde podemos llegar. La verdad es que el equipo viene de una racha un poco de dudas, pero que en los últimos partidos se ha visto que vuelve quizá ese cáncer desde el principio de temporada. ¿Hasta qué punto es importante una victoria mañana para demostrar y para que el vestuario sepa que esa mejoría es otra vez real? Yo tengo la sensación que llevamos así las 26 jornadas, ¿no? De que tenemos que ir cada día, tenemos que ir demostrando primero a nosotros, después a los aficionados, después a los jugadores, al cuerpo técnico, después al cuerpo técnico, a los jugadores. Tengo la sensación de que llevamos así toda la temporada, ¿no? Yo creo que los jugadores son muy conscientes de lo que pueden hacer y lo que el equipo puede hacer. Creo que son conscientes. Luego no es fácil. Todo el mundo quiere ganar, todo el mundo quiere jugar, todo el mundo quiere aportar, y hay veces que nos desviamos y nos equivocamos, tanto ellos como nosotros. Porque yo sí que es verdad que la semana pasada intenté mucho focalizar en que no son ellos y nosotros. O sea, nosotros somos un equipo y no hay que hacer distinciones de jugadores ni cuerpo técnico. Y a veces se nos puede escapar sin querer, ¿no? Pero yo creo que ellos son conscientes. Yo creo que ellos saben las posibilidades que tenemos, están convencidos de ellas, y luego es verdad que hay que plasmarlo en la pista, hay que conjuntar sinergias de jugadores para que todo fluya mejor y el equipo esté mejor, pero yo creo que el equipo sabe que puede dar más de sí. Yo decía aquí atrás, ¿no? O sea, si yo me vuelvo loco en un banquillo, en un vestuario, precisamente es porque confío y tengo tanta esperanza en ellos que a veces me puede sobrepasar esa emotividad, ¿no? Pero es que estoy convencido. O sea, cuando tú estás convencido de que tu equipo puede dar más de sí y no lo hace por muchos factores, no hay desidia ni mala actitud probablemente en ningún momento, cuando tú crees en ello, tienes que apretar, porque creo perfectamente. Entonces espero que sigamos demostrándolo de aquí hasta final de temporada. ¿Están todos bien después de los dos partidos tan seguidos, Sí. Ayer tuvimos algún pequeño problema con Devin, pero está perfectamente solucionado. O sea, no nada traumático. Y bueno, esperemos que hoy transcurra todo en un horario un poquito distinto por algunas cuestiones internas, pero espero que el entrenamiento vaya bien y que todo el mundo esté al 100% mañana. Es que Cáceres quiere baloncesto. Verde y negros unidos son Cáceres.